Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Dandavas Pranams, bienvenidos a todos y a todas a este Bhakti Cápsula. Welcome, Chaturatma Das Prabhu, Dandavas Pranams, all glories to Srila Prabhupada, very nice to see you, Prabhu, thank you. You have to unmute yourself, please, you're mute. Sorry about that. Okay, no, please. Yep, yep. There we go. All right, now we're good, right? Yeah. Thank you so very much. I'm very happy to be here and have this opportunity to speak with all of you. I'll reach into my inner recesses and see if there's any devotional information in there I can share. Estoy muy contento, muy feliz de estar acá con todos ustedes. Y bueno, tal vez pueda compartir si es que tengo alguna información así espiritual para con todos ustedes. We will do, Prabhu, we will do with translation. Manivanda, Prabhu, will do the translation, so you can say some sentences and he will translate for all of us. All right. So you are... I regularly speak in Russian scenarios, so I'm familiar with how to do that. I should be able to pull it off. Wonderful. Yeah, thank you so much for your enthusiasm. So here we are. Is that Shannon? No. So we want to introduce yourself. You are a very... Chaturatma Prabhu es un devoto así muy, muy antiguo, discípulo de Prabhupada, viajando por todo el mundo, entusiasmando a los devotos, participando de festivales en Gustok, ahí en Polonia, haciendo mucho... Es un brahmana y él hace muchas ceremonias de yagyas, de sacrificio de fuego. Reside parte de su tiempo bastante en Alachua, en la comunidad de Alachua, y viaja por todo el mundo, India. Donde uno vaya, está Chaturatma Prabhu. Donde está el néctar, donde está la devoción y el servicio, ahí está Chaturatma Prabhu, en los parikrams, en Govardhan, siempre junto a sus hermanos. Con sus hermanos espirituales, viajando y entusiasmando a todos. Entonces, bueno, no quiero ocupar más el tiempo. So, thank you, Chaturatma Prabhu. It's a pleasure and an honor for us to have you here. Es un honor y un placer tenerlo usted con nosotros. We are broadcast in... Estamos transmitiendo en Mayapur TV and also estamos transmitiendo en Bhakti Virtual, en el Facebook de Bhakti Virtual. Hare Krishna, welcome. Hare Krishna, thank you so much. You know, Srila Prabhupada gave us such an amazing example. Srila Prabhupada nos dio un ejemplo muy maravilloso. That he reached out to every continent of the planet. Did not matter to him the language as a barrier. Translators were always provided. His message was to always find an opportunity to spread Krishna consciousness. Y él transmitió su mensaje por todas partes del mundo, incluso sin hablar el lenguaje de esas partes. Los traductores a veces no eran necesarios, sino que él decía que había que hablar el lenguaje de Krishna. And you know, those of us that are his disciples, he made one request of us particularly, and that was to share with others what he shared with us. Y él habló con sus discípulos y le hizo un pedido especial. Le dijo que compartan con los demás aquello que él había compartido con nosotros. And I've been very fortunate in my career, my number of years as a devotee, to speak to other devotees in many different languages on many different countries. Y yo tuve la fortuna en todos mis años como devoto de hablar con muchos devotos de países diferentes en diferentes idiomas. And it never ceases to amaze me how many devotees, how many followers of Srila Prabhupada there are all over this planet. It's a wonder that we're not living exactly in the spiritual world. Y nunca deja de asombrarme cuántos devotos de Srila Prabhupada hay alrededor de todas partes del mundo. Es una maravilla, como si estuviéramos en el mundo espiritual. So I feel very humbled and very honored to be able to carry on Prabhupada's example, his tradition of speaking with devotees whenever the opportunity comes, regardless of the language barrier.
Y entonces yo me siento muy honrado de poder continuar con la tradición de Srila Prabhupada, de poder hablar con los devotos acerca de Krishna, no importa en el idioma que sea. In my traveling with Indradumna Swami and Badahari Prabhu, we're all just English-speaking boys, and so there would always be translators, and we have a common phrase that we share amongst ourselves. En mis viajes, can you repeat, please? That when I'm traveling with Indradumna Swami and Badahari, we only speak in English. Y Badahari Prabhu hablaban en, you speak in English. And we get everything translated for us. Y todo esto, todo era traducido para nosotros, porque nosotros solo hablábamos inglés. And we have a common saying amongst ourselves. Y teníamos un dicho común entre nosotros. You're only as good as your translator. Tu único bien es tu traductor. So, thank you very much, Prabhu. I appreciate it, Mani Bunda, that you're doing this service for me. Bueno, muchas gracias por hacer esto. Thank you so much for giving me the opportunity, Prabhu. So, I've been asked to speak something about Srimad Bhagavatam, some particular sections of Srimad Bhagavatam, the influence of Srimad Bhagavatam on my personal life, and I think that's a very glorious subject. Bueno, entonces voy a hablar acerca del Srimad Bhagavatam, de diferentes aspectos del Srimad Bhagavatam y de cómo él ha influido sobre mi vida. Creo que es un tema maravilloso. When Srila Prabhupada came to America, he came with the Bhagavatam. Cuando Srila Prabhupada llegó a América, él vino con el Bhagavatam. For his personal reading, he carried Chaitanya Charitamrita, which was his life and soul. Para su lectura personal, él tenía el Chaitanya Charitamrita, que era su alma y vida. Chaitanya Charitamrita gave him solace during those difficult days of the journey across the ocean. El Chaitanya Charitamrita le dio alivio durante los días tan duros que él pasó cruzando el océano. But what he brought with him to distribute to the masses was the first canto of Srimad Bhagavatam. Pero lo que él trajo para distribuir masivamente a todas las personas fue el primer canto del Srimad Bhagavatam. This was not a work that he simply went to some bookstore and bought 100 copies and put them in a trunk. Okay, I'll take these. It's a nice book. I'll give it out. Esto no era una obra como que una que simplemente puede ir a una librería y decir, bueno, deme 100 volúmenes de esto, los meto en una caja y me lo llevo. This was his personal realizations of the message of the Bhagavat. Esas eran sus propias realizaciones, sus realizaciones personales acerca del mensaje del Bhagavat. As we so adoringly call them now, the Bhaktivedanta Purports. Lo que nosotros llamamos ahora los significados Bhaktivedanta. These were the inner realizations that Prabhupada developed while living in Vrindavan, while preparing to come to America. Estas eran las realizaciones internas que Srila Prabhupada tenía mientras él vivía en Vrindavan y estaba preparándose para venir a América. Even if we set aside Prabhupada's highly spiritual position for a moment, incluso si pusiéramos a un costado la altísima posición espiritual que Prabhupada tenía por un momento, and simply look at him as a sadhu doing service in Vrindavan, how much potency that brings with it. Y simplemente lo vemos a él como un sábado, como un sadhu sirviendo en Vrindavan, entonces pensamos cuánta potencia hay dentro de él. We all know that when we've gone to Vrindavan and done some service or been on some parikram, the potency, the energy, the fulfillment we experience is so deep. Uno sabe que cuando uno va a Vrindavan y hace algún tipo de servicio o realiza un parikrama, el sentimiento, la sensación es muy fuerte, es muy profunda. Now we add to that that he was acting solely on the instruction of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati. Ahora añadamos a eso de que él estaba solo siguiendo las instrucciones de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati. We have all had the experience when we fulfill the order of our spiritual master, how satisfying that is.
Felizmente nosotros hemos tenido la oportunidad de que cuando podemos cumplir el deseo del maestro espiritual, cuán felices nos sentimos por haberlo hecho. So we add to that even Prabhupada's position as the spiritual ambassador of Lord Chaitanya, bringing us this message. Y si añadimos a eso la posición de Srila Prabhupada como embajador del señor Chaitanya que nos trae este mensaje. So all three of these factors culminate in his Bhaktivedanta purports. Entonces, todos estos tres actos en conjunto culminan dentro de sus significados Bhaktivedanta. Prabhupada was not unaware of his age. Prabhupada no estaba preocupado por su edad. Many times in those early days, he said, I'm an old man, I can go at any time. Muchas veces en los primeros tiempos, él decía, yo soy un hombre viejo, me puedo ir en cualquier momento. And many times that physical frame he inhabited tried to give out, but Prabhupada pushed on and wouldn't quit. Y muchas veces el cuerpo, el marco de corporal en el que él vivía, trataba de tenía algunos problemas, pero Prabhupada seguía ahí luchando y se mantenía. And for that reason, he poured his life and soul into this first canto of the Bhaktivedanta purports. Y por esa misma razón es que él volcó su alma y sus sentimientos en el significado Bhaktivedanta de este primer canto. Prabhupada told us in those early days. Prabhupada nos dijo en esos primeros días. I have put everything into these first three books. Yo he puesto todo dentro de estos tres primeros libros. That way, if by some horrible circumstance for ourselves, Prabhupada would have departed earlier, at least we had everything he felt we needed to be Krishna conscious. De esa forma, nosotros, si hubiese ocurrido la horrible situación de que si la Prabhupada hubiese partido, teníamos todo lo que él creía que necesitábamos compilado dentro de esos tres libros. But imagine our great fortune that Prabhupada endured long enough to reach the 10th canto. Pero imagínense la gran fortuna que hemos tenido que Srila Prabhupada se mantuvo con nosotros hasta poder escribir el décimo canto. What is our great fortune to be able to read all the Bhagavatam with Prabhupada's purports? ¿Cuán grande es nuestra fortuna de poder leer todo el Srimad Bhagavatam con los significados de Srila Prabhupada? Now, all of you, when you came to Krishna consciousness, all the books were right there for you from the beginning. Bueno, para todos ustedes, cuando se acercan a la conciencia de Krishna, todos los libros están ahí disponibles. When my generation joined, we had 6, maybe 7 books. All right, maybe 8. Cuando mi generación se unía, existían solo 6, tal vez 8 libros, exagerando. And that included Sri Ashwapanasad, Nectar of Devotion, Teachings of Lord Chaitanya. Y eso incluía el Sri Upanishad, el Néctar de la Devoción y las enseñanzas del señor Chaitanya. Now, all the books are available to us. Ahora todos los libros están disponibles para nosotros. If you look behind me right here, I have this bookshelf. It goes all the way across to here. This is all of Prabhupada's books right there. Si pueden ver detrás de mí, tengo este estante, este librero, que está completamente lleno de libros, son todos los libros de Srila Prabhupada. 1971, 1972, 1973, you had nothing like that. 1971, 72, 73, no hay nada como eso. I remember that the second canto of the Srimad Bhagavatam was coming out in paperback one chapter volumes. Yo recuerdo que el segundo canto del Srimad Bhagavatam venía impreso en volúmenes de un solo capítulo. And when those would arrive, we would simply eat them up. We were so hungry. Y apenas arribaba el capítulo, lo devorábamos porque estábamos muy hambrientos, muy deseosos de verlo. And then finally, in late 1974, 75, Chaitanya Charitamrita began to appear. Y finalmente, a finales de 1974, 1975, el Chaitanya Charitamrita comenzó a aparecer. One volume would get sent to every temple. Un volumen fue enviado para todo el templo.
You'd read it together or steal it and go sit in the corner and read it by yourself. It was just, you were enthusiastic to read them. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos todos juntos o uno se lo roba y se esconde en un rincón a leerlo? Estábamos muy entusiastas por hacerlo. And then there was a bit of a backlog. A bit? Can you repeat? A bit of a backup, a backlog, we call it, yes. Y luego había algo, backup? Yes. Ah, un backup, yes, un backup. También había we all know the story Prabhupada ordered, 17 volumes in 1 month. Y todos sabíamos la historia que Prabhupada había dicho 17 volúmenes en un mes. Because he wanted everything he was speaking to be published before he would depart. Porque él quería que todo lo que él hablase fuese publicado antes de que él partiera. And now by that effort, whenever anyone joins, they have the opportunity to buy stacks of Prabhupada's books. Y ahora, por su esfuerzo, cualquiera que se une a la conciencia de Krishna tiene la oportunidad de comprar pilas de libros de Srila Prabhupada. So we really have no excuse not to absorb ourselves in these Bhaktivedanta purports. Entonces realmente no tenemos ninguna excusa por la cual no absorbernos a nosotros mismos en estos significados de Bhaktivedanta. This is one of the most important things we can do as a part of our devotional life is to read and study Prabhupada's books. Una de las cosas más importantes que podemos hacer dentro de nuestra vida espiritual es leer y estudiar los libros de Srila Prabhupada. Now, this doesn't mean we don't read other devotees' books. He wanted all of his disciples to write. Y esto no significa que no leamos libros de otros devotos. Él quería que sus discípulos leyeran todo. But when a child learns to run, it doesn't mean they give up walking. They continue to walk also and run at the same time. Cuando un niño aprende a correr, no significa que va a dejar de caminar, sino que puede correr y caminar al mismo tiempo. We can't possibly develop a strong, solid foundation without the Bhaktivedanta purports. No podemos establecer una base y una fundación completamente sólida sin los significados de Bhaktivedanta. So this is the importance of Srimad Bhagavatam in our daily life. Y esa es la importancia que tiene el Srimad Bhagavatam en nuestra vida diaria. This is why we should embrace these opportunities. Eso es por lo cual nosotros deberíamos abrazar estas oportunidades. We're all familiar with that famous verse, Nityam Bhagavata Sevaya. Todos estamos familiarizados con ese verso, Nityam Bhagavata Sevaya. This means daily to study the Bhagavatam. Esto significa estudiar el Srimad Bhagavatam diariamente. At least to daily hear it from Prabhupada. Al menos escucharlo diariamente de Srila Prabhupada. There are several different websites that post Prabhupada's Bhagavatam lectures. There's one put out by the BBT. You can find it easily. And all of Prabhupada's lectures are there, and you can easily listen to him daily speaking on the Bhagavatam. Hay muchas, muchas páginas disponibles, incluso la página original del BBT, que están disponibles donde se pueden escuchar las clases de Prabhupada en vivo. Todas las clases de Srila Prabhupada se pueden escuchar ahí. So nothing I'm saying so far is revolutionary or, oh my God, I didn't know that. Nada de lo que estoy diciendo hasta ahora es algo así como muy revolucionario, como que, oh, Dios mío, no sabía eso. This is information we're all familiar with. Esta es una información con la que todos estamos familiarizados. So we sometimes just need gentle reminders of that. Pero a veces necesitamos gentiles recordatorios acerca de eso. Now, one of the things that I was asked to do for this session, una de las cosas que me fue pedida que hiciera en esta sesión, was to refer to certain sections of the Bhagavatam that are instrumental, are important, or that speak to me. Que me refiriera a algunas secciones del Srimad Bhagavatam que fueran importantes o que fueran particulares para mí. And one of the very first chapters that came to my mind when I was asked this is the 8th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. Y uno de los primeros que me vino a la mente cuando me sugirieron esta forma de hacerlo
fue el octavo capítulo del primer canto de Srimad Bhagavatam. These are the prayers of Queen Kunti. Estas son las plegarias de la reina Kunti. You know, as we go through our life, many times we reflect and we think, oh God, I have such a difficult situation. Why is everything so hard? Nosotros a lo largo de nuestra vida, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos pensando, oh Dios, es tan difícil la vida, ¿por qué tiene que ser tan difícil? If you want to know a difficult situation, read the prayers of Queen Kunti. Si uno quiere saber lo que es realmente una situación complicada, entonces debe leer las plegarias de la reina Kunti. Every situation that causes difficulty was presented to Queen Kunti and her sons, her children. Cada situación que provoca una dificultad se le presentaba a la reina Kunti y a sus hijos. But because of her steadfast conviction of Krishna's presence, she was able to pass through these very easily. Pero como ella tenía una convicción muy fuerte y una fe muy fuerte en Krishna, ella fue capaz de pasar todo esto muy fácilmente. The importance of Queen Kunti's prayers are to this point. La importancia de las plegarias de la reina Kunti son en este punto. When Srila Prabhupada had devotees come to Vrindavan for the first time in Mass, this was in 1972. Cuando Srila Prabhupada vino con los devotos masivamente a Vrindavan por primera vez, fue en el año 1972. And sitting in front of the samadhi of Rupa Goswami, he spoke on this chapter. Y sentado frente al samadhi de Srila Rupa Goswami, él habló acerca de este capítulo. You can easily find these. They've been published as a book, actually, the teachings of Queen Kunti. Uno puede encontrarlas fácilmente. De hecho, están publicadas como un libro, las enseñanzas de la reina Kunti. And the lectures themselves are easily found as a combined group of lectures just dealing with this chapter. Y las clases en sí mismas pueden ser encontradas como un grupo combinadas. Como un grupo combinado de estas clases que solo hablan de ese capítulo. And Prabhupada took this opportunity to speak about steadfast faith in Krishna. Y Prabhupada aprovechó la oportunidad para hablar de la fe firme en Krishna. He took this opportunity to speak about overcoming obstacles in our devotional life. Aproveché la oportunidad para hablar de sobreponernos a los obstáculos dentro de nuestra vida espiritual. We were new devotees. Somos devotos nuevos. What could there possibly be wrong? ¿Qué puede estar mal? What difficulties could ever happen? ¿Qué dificultades podrían ocurrir? Of course, as we grew and matured and experienced and took on responsibility, so many difficulties happened. Por supuesto que cuando uno crece y madura y adquiere ciertas responsabilidades, muchos problemas se presentan. And we always had these lectures and this chapter of the Bhagavatam to fall back on for guidance how to get through those difficulties. Pero siempre tenemos estas lecciones y este capítulo del Srimad Bhagavatam al cual podemos acudir para saber cómo resolver estas dificultades. But here's the amazing thing. Pero hay una cosa maravillosa. Queen Kunti was not just some new bhakta. Pero la reina Kunti no era simplemente una nueva bhakta. She wasn't just a follower of Krishna that, oh, well, this seems good, we'll do this. No era simplemente un seguidor de Krishna, seguidora de Krishna que decía, bueno, esto parece que está bueno, hagamos esto. She was Krishna's family. Ella era familiar de Krishna. How much better protected can we be than to be Krishna's family? ¿Cuán mejor protegido se puede estar que ser un familiar directo de Krishna? And yet, time after time after time after time, difficulties were placed in her path. Y aún así, vez tras vez, tras vez, tras vez, las dificultades se presentaban en su camino. There's a wonderful verse here I want to read. Hay un verso maravilloso que quisiera leer. This is Queen Kunti speaking.
Esta es la reina Kunti hablando. I will get my Bhagavatam. One moment. Okay. Which verse, Prabhu? First canto, chapter 8, beginning with verse 23. Yes, I'm here. Okay, so the translation. O Rishikesh, master of the senses and lord of lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. Entonces la traducción del verbo dice, oh Rishikesh, amo de los sentidos y señor de señores, tú has liberado a tu madre, Devaki, quien por mucho tiempo estuvo encarcelada y atormentada por el envidioso rey Kamsa, y a mí y a mis hijos, nos has liberado de una serie de constantes peligros. Now, we'll read the purport a bit by bit. I'll do a couple sentences you can translate. Vamos a leer algo del significado. Hay un par de oraciones que se pueden transcribir. Purport por Srila Prabhupada. Significado por Srila Prabhupada aquí. Devaki, the mother of Krishna and sister of King Kamsa, was put into prison along with her husband Vasudev because the envious king was afraid of being killed by Devaki's eighth son, Krishna. Entonces Devaki, la madre de Krishna y hermana del rey Kamsa, fue puesta en prisión junto con su esposo, Vasudeva, debido a que el envidioso rey tenía miedo de que el octavo hijo de Devaki, Krishna, lo matara. He killed all the sons of Devaki who were born from Krishna, who were born before Krishna, excuse me, but Krishna escaped the danger of child slaughter because he was transferred to the house of Nanda Maharaj. El rey mató a todos los hijos de Devaki que nacieron antes de Krishna, pero Krishna se escapó del peligro de infanticidio porque fue trasladado a la casa de Nanda Maharaj. Prabhupada had a very interesting use of the English language. Prabhupada tenía un uso muy interesante del idioma inglés. He uses this phrase here, child slaughter. Usa esta frase aquí, infanticidio. We all know the story and therefore we know what it means, but to phrase it like that, we understand how horrific it was. Nosotros conocemos la historia, entonces sabemos qué significa, pero por la intensidad de la palabra podemos entender lo terrible de los actos. So we continue. Continuamos. Lord Krishna's foster father was Nanda Maharaj. El padre adoptivo del señor Krishna era Nanda Maharaj. Kunti Devi, along with her children, was also saved from a series of dangers. Kunti Devi, junto con sus hijos, también fue salvada de una serie de peligros. But Kunti was shown far more favor because Lord Krishna did not save the other children of Devaki, whereas he saved all the children of Kunti Devi. Pero Kunti Devi fue muchísimo más favorecida porque el señor Krishna no salvó a los hijos de Devaki, mientras que salvó a los hijos de Kunti Devi. This was done because Devaki's husband Vasudev was living, whereas Kunti Devi was a widow and there was no one to help her except Krishna. Esto se debía a que el esposo de Devaki, Vasudeva, estaba vivo, mientras que Kunti Devi era viuda y no había nadie que la ayudara con la excepción de Krishna. This is about to be the important sentence Prabhupada gives. Esta es una frase importante que Prabhupada nos da aquí. The conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greater dangers. La conclusión es que Krishna es más favorable para aquellos devotos que se encuentran en un gran peligro. Sometimes he even puts his pure devotee in such dangers because in that condition of helplessness, the devotee becomes more attached to the Lord. Incluso él pone a sus devotos preferidos
en situaciones completamente problemáticas, porque en esa situación de indefensión ellos se apegan aún más a los pies de Krishna. The more the attachment is there for the Lord, the more success is there for the devotee. Mientras más apego hay para con el Señor, más éxito hay para el devoto. Let's repeat that last sentence again. Very, very important. Repitamos la última oración, que es muy, muy importante. Mientras más apego haya por el Señor, más beneficio va a haber para el devoto. Very important for us to understand that. Muy importante para nosotros aprender eso. Verse 24. El verso 24. My dear Krishna, your lordship has protected us from a poisoned cake, from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where the great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Ashvatthama. El verso 24 dice, mi querido Krishna, tu señoría nos ha protegido de un pastel envenenado, de un gran fuego, de caníbales, de la asamblea viciosa, de sufrimientos habidos durante nuestro exilio en el bosque y de la batalla en la que lucharon grandes generales. Y ahora nos ha salvado del arma de Ashvatthama. Prabhupada makes some very strong points in this purport here. Prabhupada hace un punto muy importante dentro de este significado. The list of dangerous encounters is submitted herein. The list of dangers, la lista de peligros. Yes. Can you repeat this? When you're a lawyer in a court and you want to make your case very strongly, you don't just say, "Oh, there was some problem." Claro, cuando uno está en una corte y es un abogado y quiere presentar su caso muy seriamente, no puede decir, bueno, hubo un problema simplemente. No, you list every single thing and build it up. Uno lista cada una de las cosas, una lista de cada una de las cosas y construye el caso. Prabhupada does that right here. Prabhupada es lo que hace aquí. Devaki was once put into difficulty by her envious brother. Otherwise, she was okay. Devaki fue puesta una sola vez en dificultades por su envidioso hermano, aparte de lo cual, ella estuvo bien. But Kunti and her sons were put into one difficulty after another for years and years together. Pero Kunti Devi y sus hijos fueron puestos en dificultades vez tras vez por años. They were put into difficulty by Duryodhana and his party due to the kingdom, and each and every time the sons of Kunti were saved by the Lord. Ellos fueron hostigados por Duryodhana y el bando de este a causa del reino, y todas y cada una de las veces el Señor salvó a los hijos de Kunti. Once Bhima was administered poison in a cake. Una vez a Bhima se le había administrado veneno en un pastel. Once they were put into a house made of shellac and it was set afire. Otra vez fueron puestas en una casa hecha de laca a la que se prendió fuego. Once Draupadi was dragged out and attempts were made to insult her by stripping her naked in the vicious assembly of the Kurus. Y una vez Draupada fue llevada a rastras y se hicieron intentos de insultarla tratando de desnudarla en la viciosa asamblea de los Kurus. The Lord saved Draupadi by supplying an immeasurable length of cloth, and Duryodhana's party failed to see her naked. El Señor salvó a Draupadi al suministrarle una inconmensurable longitud de tela y el bando de Duryodhana no pudo verla desnuda. Similarly, they were exiled to the forest. Similarmente, cuando ellos estaban exiliados en el bosque, Bhima had to fight with the man-eating demon Hidimbi Rakshasa. Bhima tuvo que pelear con el demonio caníbal Hidimbi Rakshasa. But the Lord saved him. Pero el Señor lo salvó. But it was not finished there. Pero ahí no acabó todo. After all these tribulations,
There was the Battle of Kurukshetra, and Arjuna had to meet such generals as Drona, Bhishma, and Karna, all powerful fighters. Después de todas estas tribulaciones, hubo la gran batalla de Kurukshetra, y Arjuna tuvo que enfrentarse a grandes generales, tales como Drona, Bhishma y Karna, todos ellos poderosos guerreros. And at last, when everything was done away with, there was the Brahmastra released by the son of Dronacharya to kill the child within the womb of Uttara. Y finalmente, incluso cuando todo ya había terminado, apareció el Brahmastra que el hijo de Dronacharya lanzó para matar al niño que se hallaba en el vientre de Uttara. So the Lord saved the only surviving descendant of the Kurus, Maharaj Parikshit. Y así pues, el Señor salvó al único descendiente de los Kurus que sobrevivió, Maharaj Parikshit. Now, as a good lawyer, he's laid out 8 horrific activities that was forced upon Kunti and her children. Can you repeat this? I'm sorry. As a good lawyer, he laid out... Yeah. Yes? He laid out 8 horrific activities that they all had to go through. Él listó 8 actividades terribles a través de las cuales tenía que pasar. And we know that he was only giving a synopsis. There were many more. Y solamente nos dio una sinopsis, un resumen. Había hubo muchas más. And what is the conclusion? ¿Y cuál es la conclusión entonces? That in every single case, Krishna saved them. Que en cada uno de los casos, Krishna terminó salvándolo. Prabhupada expands on the example of Draupadi, but in each one of those cases, we could expand and look at how Krishna stepped in and saved them. Prabhupada se expande en el ejemplo de Draupadi, porque es uno de esos ejemplos donde podemos ver cómo Krishna se expande para ayudarla. But now, here comes the just unbelievable statement by Kunti. Bueno, y aquí llega entonces esta increíble declaración de parte de Kunti. All of these difficulties are now finished. Todas estas dificultades que no tienen final. Life can be peaceful. La vida puede ser pacífica. Everything can go on nicely. Todo puede ocurrir agradablemente. Except that Krishna is now leaving. Excepto que Krishna ahora se está yendo. So what does Kunti pray? Entonces, ¿por qué es que oraba Kunti? Text 25. El texto 25. I wish that all of these calamities would happen again and again, so that we would see you again and again. For by seeing you, it means that we will no longer see repeated birth and death. Yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez. Pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. You know, I recently had a new grandchild. Recientemente tuve un nuevo nieto. And all of you ladies that have children will be able to relate to what I'm about to say. Todas ustedes, señoras, que tengan un hijo, pueden enseguida entender lo que estoy a punto de decir. The process of childbirth is extremely painful. El proceso del nacimiento de un niño es extremadamente doloroso. Us men, we have no clue. Los hombres no tenemos ni idea acerca de esto. We drop something on our foot or stub our toe or our finger and we're such babies. Solo nosotros ponemos algo de nuestros fluidos y ya está, y luego sale un bebé. But after the child is born, some time passes and another child is conceived, and then it happens all over again. Pero y una vez que sale el niño, pasa un tiempo y otro niño es concebido y sucede de nuevo. Similarly, after all of the difficulties that Kunti and her children have gone through, so many horrific circumstances that
almost cost them their lives in many of them, still she prays, no, no, let it happen again, because we will still have you at least, Krishna. Pero aún así, por todas las horribles dificultades que Kunti había pasado con sus hijos, incluso que alguna de ellas le habían causado casi la muerte, ella dijo, no, 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 que esto continúe ocurriendo, porque de esta forma vamos a estar siempre contigo, Krishna. What is it that allows her to make such a statement? ¿Qué puede hacer que alguien haga tal tipo de declaración? It is two things. Hay dos razones. The first is her boundless love for Krishna. Lo primero es su amor inquebrantable por Krishna. The second is her complete conviction, knowing that as the devotee of Krishna, Krishna will protect her. Y lo segundo es la completa convicción y el conocimiento de que siendo un devoto de Krishna, Krishna se va a ocupar de salvarlo a uno. And this is the message we can take from this chapter of the Bhagavatam. Y ese es el mensaje que nosotros podemos tomar de este capítulo del Srimad Bhagavatam. That as long as we remain convinced of Krishna's protection. Que tan pronto, o sea, mientras tanto, mientras que nosotros nos mantengamos convencidos de la protección de Krishna. And as long as we remain steadfast in our being his devotee. Y mientras nosotros nos mantengamos siempre firmes en ser su devoto. Krishna will always be there for us. Krishna siempre va a estar ahí para nosotros. This is the importance of this chapter of the Srimad Bhagavatam. Esta es la importancia de este capítulo de lo de Srimad Bhagavatam. And this is why it's one of my all-time favorites. Y esto es por lo cual es uno de mis favoritos de todos los tiempos. But there's a second section of the Bhagavatam I'm equally fond of. Pero hay una segunda sección del Bhagavatam que puede igualarla. And that is the sixth canto. Y eso es el canto 6. Now, back in the 1980s, the BBT had a very ingenious idea. Volviendo más o menos a los 80s, el BBT tuvo una idea muy ingeniosa. They took certain sections of the Bhagavatam and printed them into small little books that were widely distributed. Tomaban pequeñas porciones del Srimad Bhagavatam y los imprimían en libros pequeños que fueron distribuidas por todos lados. And this first section of the sixth canto was one of those. Y esta primera sección del sexto canto fue uno de ellos. And why did they pick this? ¿Y por qué eligieron esta? Because it contains the story of Ajamil. Porque contiene la historia de Ajamil. The story of Ajamil is a shining beacon to any of us on the devotional path that have not come from the pure devotee life previous to this. Repeat again, please. The example of Ajamil, yes, is a shining beacon. I don't know what shining beacon means. Bright light. Ah, la historia de Ajamil es como una luz muy brillosa para nosotros. You know, like when the ship is in the water and it sees the lighthouse, it gets safety. Cuando el barco viene por el agua y ve la luz del faro que ilumina, eso significa seguro, seguir esa luz. Especially for us, since we do not have a devotional background. Especialmente para nosotros, que nosotros no venimos de un entorno devocional. Now, I don't know all of the people in this forum. Maybe some of you are second generation devotees, your parents are devotees, so you do have that. But even so, this story applies to you as well. Yo no conozco personalmente a todas las personas que están aquí en esta reunión. Tal vez algunos de ustedes sean segunda generación de devotos, es decir, que sus padres hayan sido devotos y vienen de un entorno. Pero aún así, esta historia aplica para ustedes también. We all know this story quite well. Nosotros conocemos la historia bastante bien. Ajamil came from a Pukka Brahmin family. Ajamil venía de una familia de Brahmana muy elevada. And he was very well trained and very well versed in all of the expert brahminical activities.
Y él era, estaba muy bien entrenado y era muy versado en todas las actividades brahmínicas. But a very important example to us is this bad association he fell into. Pero un ejemplo muy importante que podemos tomar nosotros aquí es la mala asociación que él tomó. He didn't even directly associate, he just saw it happening. Él ni siquiera es que se asoció directamente, sino que él vio lo que ocurría. And the culture at that time was so pure that it was an abnormality what he observed. Y la cultura en ese momento era tan pura que él... Can you repeat the last part? It was not usual, it was abnormal. No era usual, no era normal. Nowadays, any of us, all we have to do is step outside the front door of our house and there are billboards and advertisements and things happening in the street. Oh my God. Hoy, los días de hoy, solamente tenemos que salir a la puerta de nuestra casa y podemos ver carteles y publicidades sucediendo por todos lados. Es terrible. Nowadays, we don't even have to step outside the house. They're sent to us right here. Ni siquiera tenemos que salir de casa en estos días. Están todos aquí adentro del teléfono. We don't even want it, and it's sent out to everyone. Ni siquiera mandamos a todos afuera. So this is Kali Yuga. Esto es Kali Yuga. Therefore, we should all be very familiar with the story of Ajamil. Entonces todos deberíamos estar muy familiarizados con la historia de Ajamil. But by that bad association, pero por esa mala asociación, and letting his mind follow that association, y por permitir que su mente siguiera esa mala asociación, all of his good qualities, todas sus buenas cualidades, all of his spiritual potency, toda su potencia espiritual, all of his good training, todo su buen entrenamiento, finished, finalizó, desapareció, nothing left, no quedó absolutamente nada. As Prabhupada says when he lectures on this, simply for sex desire. Cuando Prabhupada hablaba acerca de esto, decía que simple. Por deseos sexuales, por el deseo sexual. Por el deseo sexual, simplemente por el deseo sexual ocurrió esto. This doesn't mean that having relations within proper family life is wrong, but the way Ajamil pursued it, completely irreligious. No significa que formarte, tener hijos y formar una familia de devotos esté mal, pero de la forma en que Ajamil lo vio, estaba completamente mal. And the woman he was doing all of this for, y la mujer por la cual él estaba haciendo todo esto, she was not a nice Vaishnavi like all of you. No era una linda Vaishnavi como todas ustedes. I always tell that I've been married for 43 years. Yo siempre digo que estuve casado por 43 años. And only one time in that 43 years did my wife ask me, please buy some new furniture. Y solo una vez en esos 43 años mi esposa me pidió, por favor, cómprame muebles nuevos. Ajamil's wife wanted so many things. La esposa de Ajamil quería muchísimas cosas. And Ajamil had to resort to so many unspeakable means to gather all that for her. Y Ajamil tenía que recurrir a medios, pero innombrables, para poder complacer los deseos que ella tenía. Some places it says that the sins that he committed were on par with the sins of Jagai and Madai. En algunas partes se dice que los pecados que él cometía en parte se pueden comparar con los de Jagai y Madai. Murdering, killing, robbing, stealing, raping, cheating, on and on and on. Robar y matar y asesinar y violar y engañar y así de más y más y más. Even in Spanish they sound horrible. Incluso en español suena horrible. So, and by while doing these things, his personal good qualities diminished and he took up many, many bad habits. Y mientras él hacía esto, sus personales cualidades, sus cualidades personales decayeron muchísimo y tomó muchísimos malos hábitos.
Activities that a Brahmana would never engage in. Actividades en las cuales un Brahmana jamás se ocuparía. He easily embraced these activities. Él fácilmente se abrazó a estas actividades. Meat eating and drinking and gambling and all so many things. Comer carne y beber y apostar y muchísimas cosas más. And he became very powerful. Y se volvió muy poderoso. He was like the head of the gang. Era como la cabeza de la pandilla. What do they call you? Call it the Chapo, head Chapo? Como el Chapo. Yes. El Chapo Guzmán, el cabecilla de cartel. Big rascal. Sí, un gran bribón, un gran bandido. And so many people doing things for him. Y mucha gente hacía cosas para él, para Jamil. And him taking all the results and them getting a little bit and not just horrible, horrible, horrible. Y él obtenía todos los resultados y después le daba como un poquito a la gente. Era horrible, completamente horrible. And bearing children until his old, old age. Mm-hmm. Having children until his old, old age. Que tuvo hijos hasta su edad muy avanzada. I'll tell you a little secret. Pero les voy a contar un pequeño secreto. I'm almost 70. Yo soy casi que cumplo 70. Shh, don't tell anybody. No le digan a nadie. I cannot imagine having little children at my age. No puedo imaginarme tener niños pequeños a mi edad. Two things are required for having little children. Dos cosas se requieren para tener niños pequeños. Extreme patience for endless noise. Extrema paciencia para un ruido sin final. And a tolerance of no regulation. Y la tolerancia para no tener ninguna regulación. And at my age, I don't have time for that. Y a mi edad, yo ya no tengo tiempo para eso. And that would mean if I'm 70 and I have a child, that I'm going to be 88 and have a teenager on my hands. Y significa que si tengo 70 y tengo un hijo ahora, cuando tenga 88 voy a tener un adolescente en mis manos. There's a reason the Varnashram system is divided in different orders so that that's not the way things happen. Hay una razón por la cual el sistema Varnashrama está ordenado de tal manera para que estas cosas no ocurran. But in spite of all these bad qualities, he did one thing very right. Pero a pesar de todas estas malas cualidades que Ayamil tenía, él hizo una cosa bien. The name he gave his child. El nombre que le dio a su hijo. Narayana. Narayana. Four syllables. Narayana. Cuatro sílabas. Narayana. Bhagavatam tells and Prabhupada expands. Narayana, come here. Narayana, no. Narayana, bring me this. Narayana, so on and so on and so on. El Srimad Bhagavatam nos explica y Prabhupada expande un poco más que Ayamil decía Narayana, tráeme esto, Narayana, aquello, Narayana, lo otro, Narayana, tráeme aquello. And this was seen by the Lord as his chanting of the holy name. Y esto estaba siendo visto por el Señor como su canto del santo nombre. Now, I carried this little volume. It's only, you know, three or four chapters, a couple of hundred pages. I carried this around with me a lot when I was traveling for business a number of years ago. Yo me llevo siempre conmigo este libro cuando estoy viajando. Es un volumen pequeño, son solo tres o cuatro capítulos, pero siempre que estoy viajando, llevo este libro conmigo. It was very easy to read. Fue muy fácil para leer. And again, the Bhaktivedanta purports on this pastime are essential to our spiritual life. Y nuevamente los significados Bhaktivedanta para este capítulo son esenciales para nuestra vida espiritual. Prabhupada speaks over and over and over again about the compassion and mercy of the Lord on Ajamil simply for calling out this name at the time of death. Prabhupada habla una y otra vez acerca de la compasión que el Señor tuvo para con Ajamil cuando él solamente decía su nombre. Now, interestingly enough, es muy interesante. When Ajamil was dying and called out the name of Narayana,
Of course, the Yamadutas came because, okay, we're getting this one. We've got a waiting list of punishment for him. Bueno, es lo interesante es que cuando él estaba en el momento de su muerte y él llamó el nombre de Narayana, los Yamadutas estaban ahí presentes y dijeron, bueno, estuvimos esperando mucho tiempo por este momento, nos lo vamos a llevar. Chitragupta's been keeping track. He's got the whole list of everything that Ajamil did. Tenían toda la lista y toda la lista de todo lo que Ajamil había hecho y lo estaban esperando. So, at the same time, when the Vishnudutas heard the holy name uttered, they came as well. Al mismo tiempo, cuando los Vishnudutas escucharon que se profirió el nombre del Señor, ellos también vinieron. You know, many times in our modern spiritual culture, different individuals like to have controversy and argument and disagreement. Muchas veces en nuestra vida moderna espiritual hay argumentos o contradicciones o controversias. You go on the internet and it's filled with endless people arguing endlessly about useless subjects. Uno puede ir a internet y ver cómo hay gente que discutiendo interminablemente por temas inútiles, completamente inútiles. This is the origin of all that endless debating. Este es el origen de todo ese debate. The Yamadutas stood no chance of being successful. Los Yamadutas no tenían ni la más mínima posibilidad de ser exitosos. The Vishnudutas are the servants of Lord Vishnu, who is the master of Yamaraj. Los Vishnudutas son los sirvientes del señor Vishnu, quien es el amo del señor Yamara. But this was an important learning opportunity for the Yamadutas. Pero esto fue una oportunidad muy buena de un aprendizaje para los Yamadutas. They had never been stopped before. Nunca habían sido detenidos antes. And with sincerity, they inquired, "Who are you to stop us? This is our job. We do it all the time." Y con sinceridad ellos preguntaron, pero ¿y ustedes quiénes son para venir a detenernos acá? Este es nuestro trabajo, lo hacemos todo el tiempo. And with this confusion in mind, they went back to Yamaraj and said, well, we're completely confused now. Y con esta confusión en la mente, ellos volvieron y se presentaron ante Yamaraj y le dijeron, estoy completamente confundido ahora. Is there someone superior to you? ¿Hay alguien superior a usted? And in this way, Yamaraj was able to show his humility by showing his submissive position to Lord Vishnu. And therefore, the Yamadutas need to submit to the Vishnudutas. Y aquí el señor Yamaraj mostró el ejemplo, mostrando su sumisión ante el señor Vishnu. Y entonces los Yamadutas deberían mostrar sumisión frente a los Vishnudutas. You know, sometimes they say that they have a phrase, need to know, and you don't need to know. Hay una frase que dice, necesitas saber o no necesitas saber. So the Yamadutas didn't need to know anything about the Vishnudutas or Lord Vishnu, because they're Yamadutas, they've got one thing to do, and that's punish the sinful people. All that other stuff doesn't count. Y los Yamadutas no tenían que saber nada acerca de los Vishnudutas o acerca del señor Vishnu. Ellos simplemente eran Yamadutas y se encargaban de castigar a la gente y ya, ese era su trabajo. But when they were challenged and stopped by the Vishnudutas, Yamaraj took this opportunity to explain to them the principles of devotional service. Pero cuando ellos fueron detenidos por los Vishnudutas, el señor Yamaraj aprovechó para darles este ejemplo, para mostrarles este ejemplo sobre la importancia en la vida espiritual. I'm sure Yamaraj didn't explain to them about Abhideya and Prayojana, but just the basics. No creo que Yamaraj le haya explicado este verso, pero básicamente las bases le explicó. You know, if they've got neck beads on and tilak, don't go there. Cuando veas que está con un kunti y que tiene tilaka, no vayas ahí. So, this section of the Bhagavatam is so instructive, not only about the importance of the Lord's holy name, but the importance of wearing neck beads, the importance of having tilak, the importance of understanding the superiority of Vishnu over all other living entities and demigods.
Entonces, esta sección del Srimad Bhagavatam es muy importante, no solamente para destacar la importancia del santo nombre del Señor, sino también la importancia de tener ti, Kunti, y usar el Tilaka. And the last part. And the superior position of Vishnu. Reconocer siempre la posición de superioridad del Señor Vishnu. Even over the demigods. Incluso por sobre cualquiera de los semidioses. So this is very instructive to us and something we can also take into our heart as we go about our daily activities. Bueno, y esto es algo de lo que nosotros podemos obtener una instrucción y tenerlo en nuestro corazón en nuestras actividades diarias. We shouldn't let it be said that, oh, I've gone days, I haven't put any tilak on. Nosotros no deberíamos, can you repeat? Oh, I've gone many days and I haven't worn tilak. Ah, pasaron muchos días y no me puse el tilak. Every morning we should put tilak on. Todas las mañanas deberíamos ponernos el tilak. We may have to take it off before we go to the office or the workplace, that's fine. But every morning we should put on tilak. Puede que después tengamos que sacárnoslo cuando tengamos que ir a la oficina, al trabajo, lo que sea, pero aún así cada mañana deberíamos ponernos tilak. Constantly we should have neck beads on. Constantemente tenemos que tener nuestras cuentas alrededor del cuello. You know, you can always tell a brand new devotee. No solamente cuando uno es un nuevo devoto. They've got like 20 strands of neck beads and they're all completely tied on their neck, they can barely breathe. Tiene así como 20 vueltas. Un devoto nuevo tiene como 20 vueltas así alrededor de todo su cuello, prácticamente no puede respirar. When I was a brahmachari, I was like that. 6 or 8 strands very tight on the neck. Cuando yo era un brahmachari, era como 6 o 8 pulgadas así que se estiraba el cuello. Now I wear them a little bit more loose. They're underneath my shirt and tie, but they're there. Ahora los llevo un poco más suelto, va ahí abajo de la camisa, pero ahí están. So these are the things that we have to take from these sections of the Bhagavatam. Each of you has your particular favorite part of Srimad Bhagavatam. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tomar del Bhagavatam. Cada uno puede que tenga su parte favorita dentro del Bhagavatam. The important thing is to embrace that Bhagavatam into our heart, to feel we can relate to it, and to understand how it impacts our life. Lo importante es que podamos abrazar en el corazón esa parte del Bhagavatam, que entendamos que podemos relacionarnos con él y cuál puede ser el impacto que tenga en nuestra vida diaria. And this only happens by one way. Y eso solo ocurre de una manera. The Bhaktivedanta purports. Los significados Bhaktivedanta. So this is my concluding message, is that read Prabhupada's books, embrace his Bhaktivedanta purports and make them a part of your daily life. Y esta es mi conclusión final. Lean los libros de Srila Prabhupada, abracen los significados Bhaktivedanta y vuélvanlos parte de su vida diaria. Thank you very much for your time. Muchas gracias por su tiempo. Hare Krishna, if there's any questions, I think I'm supposed to ask for questions. If there are, I'll try my best to answer them. Y hay alguna pregunta, bueno, voy a tratar de responderla lo mejor posible. Thank you so much, Chaturatma Prabhu, thank you so much. Muchas, muchas gracias. We would like to also thanks Jagannath Rico. She's online. I don't know if she wants to say something. Queríamos también agradecer a Jagannath Rico, que veo que ahí está online. No sé si quería decir algo, Jagannath Rico. Well, if she doesn't say something, I'll say something on her behalf. Bueno, si ella no dice algo, voy a decir yo algo en lugar de ella. You know, she is part of the Rico clan. Ella es parte del clan de los Rico. And they are the biggest devotional family in all of Alachua. Y son el clan así de devotos más grande en todo Alachua. In the material world, they have a saying. En el mundo material tienen un dicho. And it relates to one famous actor. Que va en relación a un actor muy famoso. I can't remember his name. I think it's Kevin Bacon. Creo que era Kevin Bacon, no me acuerdo. And they say, you're never more than 6 degrees away from somebody related to Kevin Bacon. Y él dice que uno no está
Nunca. ¿Me ayudas, Manibanda Prabhu, por favor? Que cualquier persona puede estar separado en 6 niveles de Kevin Bacon. Que con 6 personas en común uno llega a tener alguna relación con Kevin Bacon. And here in Alachua, you're never more than 6 degrees away from a Rico. Ah, pero aquí en Alachua ni siquiera se necesitan esas 6 para estar relacionado con un Rico. And every one of them are amazing devotees. Y cada uno de ellos son devotos asombrosos. Brothers, sisters, aunts, uncles, grandfathers, nieces, nephews, grandparents, great-grandparents, great-grandchildren. It's all encompassing. Padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, tatarabuelos, sobrinos, toda una gran familia. So that's what I'll say about her. Eso es lo que voy a decir acerca de ella. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you so much. Oh, here we have them. A ver, ¿dónde? Yes, acá está. We think like you, Prabhu. They are so wonderful. Here they are, all the family. Arigón. Gracias, Shayana. That's right. Thank you so much, Chaturatma Prabhu. Everything is because the blessing of the devotees and because your association and example that we have every day of you and all your brothers and sisters that you have here in Alachua. We're so blessed to having you, all of you here. And thank you, Premi and Prema. It was a beautiful class. You're doing such an amazing service. And I feel so grateful to have this opportunity to help in a little bit, in a way, in this beautiful service. Thank you so much for giving me the opportunity. All glories to the devotees. Arigón, I want to thank you for your translation efforts, and Prema and Premi, I want to thank you for organizing all this, and I'd like to thank everyone for allowing me to take this time and speak with you all. Oh, thank you, Prabhu. Yeah, we have a question. Thanks you, of course. But before a question, here is Daruka Prabhu with a question, and also we have Rajaram Prabhu with another question. But we would like first, if you can show us what you have there. I see many things, and I'm very interested. Yeah, in your back. Behind you, I see a cup there in a case. Oh, that's my museum. Yeah, I we have want a to virtual see the museum here in my home. Entonces le estaba preguntando qué es lo que tiene ahí en su museo detrás de él. Veo que hay un vaso dentro de una cajita de cristal, no sé. Quería que nos muestre eso y después pasamos a algunas preguntas, si les parece. That cup, I served Srila Prabhupada lunch with that cup in 1975 in Chicago. Con esa taza, yo le serví el almuerzo a Srila Prabhupada en Chicago en 1975. Ahí está. Yeah. Treasure. And then this is all different documents of Prabhupada's. Y estos son todos diferentes documentos de Srila Prabhupada. A copy of his first easy journey to other planets before he even came to America. Una copia de su viaje fácil a otros planetas, su primer copia incluso antes de haber venido a América. A copy of the handbook for his devotees in the League of Devotees before ISKCON. Un libro, una copia de un libro de mano que tenía para sus devotos incluso antes de ISKCON. A business card. Una tarjeta de negocios. One of his envelopes for airmail letters way before the internet. Había sobres. Cuando había sobres y cartas mucho antes de la internet. A flyer that he printed when he was selling Bhagavad Gita back to Godheads in the tea stalls, he would give a flyer that announced his publication of the Bhagavatam. Un flyer de aquella época cuando Srila Prabhupada vendía los libros y las back to Godhead, entonces había hecho un flyer para promocionar estas ventas. And a songbook that he printed for a Janmashtami program in 1964 at the Radha Damodar Temple. Y un libro, un cancionero que él imprimió para una ocasión de un Janmashtami en el templo de Radha Damodar en 1964. And in that little frame is a piece of one of his bead bags. Y en el pequeño marco vemos un pedacito de una bolsa de yapa, de Srila Prabhupada.
And then all of this I can't even go into, but there's hundreds of devotional items and pieces of the wall from the prison cell Sanatana Goswami was in, and pieces of the tree that Lord Chaitanya, all these types of things. Y bueno, y aquí no voy a ahondar en cada uno, pero hay todo tipo de reliquias espirituales, como pedacitos de la cárcel donde Sanatana Goswami estuvo preso, o pedacitos del árbol del señor Chaitanya donde nació, todo tipo de reliquias espirituales. I think that maybe we can do a special program with all of that. Creo que podemos hacer un programa especial para ver todos esos, all that treasures, todos esos tesoros. Amen. We talk then in Jana Rico. That's yeah. Great. Yeah, so we have one question. Or you could all just come here in person and see it all. Oh, yeah. That's wonderful. Pueden venir aquí y verlo ustedes por sus propios ojos. Yeah. So we have the first question is from Rajaram Prabhu that he wrote me. La yes. Primera pregunta es de Rajaram Prabhu. Él pregunta, you spoke about your generation and he want to know what do you think about the next generation, like us and the next generation, how they will like face the movement, and because you said that in the beginning was there a few books and it was difficult, and what will you think will happen with us? Entonces Rajaram Prabhu pregunta que él habló acerca de la época de él, de su generación, ¿no? En los 70 y demás, que pasaban por momentos también como difíciles, que había pocos libros y demás. ¿Cómo él ve ahora las generaciones venideras? ¿Cómo él ve eso? You know, sometimes you read on the internet these people, so-called devotees, that do nothing but complain about ISKCON nowadays. Bueno, muchas veces nosotros podemos ver en internet estas personas llamadas así devotos que lo único que hacen es quejarse de la situación de ISKCON en este momento. That's not me. Pero no soy yo. I see ISKCON as growing and blooming and blossoming, and so many young people and young devotees coming and taking up so much responsibility and doing so much for Prabhupada to expand Krishna consciousness. I see this is just going non-stop. Yo creo que por el contrario, ISKCON está floreciendo y está con muchas nuevas generaciones que están haciendo cosas muy buenas para continuar con la misión de Srila Prabhupada, que es algo que no se detiene. Now, of course, pitfalls can be there. Pitfalls, mistakes. Por supuesto que los errores también pueden estar allí. But how do we avoid them? Pero ¿cómo podemos evitarlos? Sadhu Sangha and Bhaktivedanta purports. Sadhu Sangha y significado Bhaktivedanta. This is how we stay on the straight and narrow. Eso es como nos mantenemos siempre en el camino apropiado. And it's not always going to be the same. Y no es que siempre va a ser lo mismo. The Krishna consciousness that Prabhupada established in New York City in 1966 was vastly different than that the sannyasis and brahmacharis were following in Bhaktisiddhanta's Gaudiya Math. La conciencia de Krishna que Srila Prabhupada estableció en Nueva York en 1964 era completamente diferente a lo que practicaba Bhaktisiddhanta Sarasvati con sus seguidores en la Gaudiya Math. Because it was different did not mean it was wrong. Pero porque fuera diferente no significaba que estuviera mal. The Siddhanta, the principles, the teaching did not change. El Siddhanta, los principios, las instrucciones, eso no cambió. So you had to adjust. Solamente hay que hacer los ajustes. It's to be expected as the next generation, and then the next generation, and the next generation, and 50 years from now, ISKCON may look a little different externally, but as long as everything remains on the same foundation, no problem. Es de esperarse que cada generación sobre cada generación sobre cada generación hagan cambios, y dentro de 15 años ISKCON va a ser algo muy diferente a lo que es ahora. Mientras se mantengan las bases y los fundamentos, siempre va a estar bien. So I for one am encouraged. Yo soy uno de los que alienta.
Thank you so much. Muchas gracias. Thank you so much, Prabhu. And now we have a question from Daruka Prabhu. You can, puedes abrir tu micrófono, Prabhu, Daruka, Hare Krishna. ¿Podés? A ver. Espera, un segundo. A ver, ahora intenta ahora, Prabhu, por favor. Ah, estás con el otro, desde el otro lugar, perdón, porque tenés, estás con dos conexiones. Espera, un segundo que te busco ahí. ¿Sí? Acá, a ver. Ahí, a ver ahora, Prabhu. Ahí está, sí, te escuchamos. Espera que tenés que silenciar una. ¿Si la escribe? Maybe he can type it. Si no puedes escribirla, no sé qué. Se escuchaba muy. A ver, probemos una vez más. A ver, probá, Prabhu, a ver. Hare Krishna. Sí, sí. Pero tenés que silenciar, está haciendo mucho eco. Sorry, mejor si la escribís, Prabhu. Escribíla en el chat, porque si no. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Después de Daruka. A ver, en Facebook. Ahora sí, Prabhu, adelante. Krishna, Prabhu. Ok, gracias, Maja. Gracias por esperarme. Disculpe la desprolijidad. Santo Vaishnava, mi reverencia, es un placer de conocerte. Siempre te he visto en los videos con Indraduna Maharaj. Y mi pregunta es en particular es esto. Con respecto a la cuando mencionaba a la reina Kunti, entonces, con el contexto o conexión, digamos, entonces, ¿no es beneficioso tener acceso a lo material, o sea, como ser, o sea, adinerado, tener eso, porque se incurriría como una probabilidad de no tener, o sea, no recordar a Krishna? ¿O cómo sería la misión, o cómo sería esa parte, poder conectar? O sea, si tendríamos comodidades materiales. Repetímela un poquito, Prabhu, así puedo traducir. La particularidad decía, si, entonces no es conveniente tener acceso material, o sea, no tener comodidades o acceso a lo material, ser como adinerado en este punto, porque es como que se nos olvidaríamos de Krishna. Que no es conveniente ser adinerado, decís vos. Porque eso. Pregunto, entonces no tener comodidades materiales, entonces no sería conveniente. Las comodidades materiales harían que nosotros tuviéramos más propensión a olvidarnos de Krishna. Ok. ¿Eso sería la pregunta? Sí. The question is if we have material wealth and material facility, if that make us forget about Krishna, or maybe we have these facilities and our mind is distracted with many things or objects of the desires, you know? Is convenient or not convenient to have this material facility? Well, you know, Rupa Goswami instructs us yukta vairagya. Entonces, Rupa Goswami nos instruye sobre yukta vairagya. And that is that we can use everything reasonable in Krishna's service. Y eso es que podemos usar todo razonablemente en el servicio a Krishna. I'll use myself as an example. Yo me voy a usar a mí mismo como un ejemplo. I work at a very large store called Lowe's. Trabajo en un gran negocio que se llama Lowe's. Yes. And I sell faucets and toilets and bathtubs and things like that. Y vendo todo tipo de artefactos de baño y de grifería, como inodoros y bidets y cosas así. Not a very elevated activity. No es una actividad muy elevada.
Certainly, I don't know anybody in Vrindavan spiritual world selling those items to Krishna. Ciertamente no veo a nadie en Vrindavan o en el mundo espiritual vendiéndole ese tipo de cosas a Krishna. But by using that income to support my family, to support the temple worship in my home, to support the temple worship in my community, I'm benefited by that. Pero por utilizar los ingresos que obtengo de esa profesión en mantener a mi familia y mantener a mi adoración personal en mi casa y mantener al templo de la comunidad, entonces es que obtengo el beneficio por ello. Additionally, I have the good fortune of devotees coming into my store all day long. Adicionalmente, tengo la gran fortuna de que los devotos vienen a mi negocio todo el día. So I get to be reminded of Krishna by seeing them and speaking with them. Y entonces siempre me recuerdo de Krishna por verlos a ellos o por hablar con ellos. So this material activity is required because I have a material body, I have a family, I have a house, all of these things. Entonces esta actividad material es requerida porque tengo un cuerpo material, tengo una casa, tengo una familia. But how the result is used is what determines whether it binds us or helps to free us. Entonces, como usemos el resultado de esa actividad material, es que va a determinar si eso nos va a atar o nos va a liberar. This is the importance of keeping Krishna in the center of everything we do and not thinking, oh, that part of my life isn't about Krishna, this part is, that part's not. No, everything is about Krishna. Esa es la importancia de mantener siempre a Krishna en el centro de nuestra vida. No es que podemos pensar, no, esta parte de vida, esa parte de Krishna, él no interviene en esta parte y esta parte sí. No, todo le pertenece a Krishna. When we start compartmentalizing or separating parts of our life as this is Krishna's and that's not, that's when we're in trouble. Cuando empezamos a compartimentar o a dividir nuestra vida, esto pertenece a Krishna, esto no, ahí es cuando empezamos a estar en problemas. Prabhupada would say, for a devotee there is no material as long as they're Krishna conscious. Para Prabhupada decía, para un devoto no hay nada material mientras que esté en la conciencia de Krishna. Does that answer your question, Daruka? ¿Contesta esto tu pregunta, Daruka? Fue como directo, así, como un rayo en el medio de la tormenta. It was direct, like a lightning in the middle of the storm. Thank you. Okay, so thank you so much. Muchas gracias, Chaturatma Prabhu, for your time, for your, you know, for your kindness. It was the first time that we have you in these programs here in Latin America, so we feel very honored to have your participation, and I feel very happy to know more about you. So next time when I see you, I want to receive a very nice hug from you. We have sweet... met before, haven't we? Yeah, in many places, Alachua and India, yeah, but... I thought so. Yeah, you know, but now we are like more close, I feel that. Very happy to get this opportunity, and I look forward to giving you all a tour of the museum one day. Yes. Me siento muy afortunado de haber tenido esta oportunidad y un día poder hacer que conozcan acá el museo. So thank you so much, so much. We will open all the mics. So thank you, Manivanda Prabhu. Muchas gracias, Manivanda Prabhu, por the wonderful translation, por la magnífica traducción, and we. Gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre. Gracias. Gracias a Shanti, gracias a Kangi y a Kish también y a todos por estar ahí. Jai, Chaturatma Prabhu ki jai. Hari jai, Hari Krishna. Hari Krishna. Hare Krishna. This recording. Okay, we will send. Yeah, I can put it on my YouTube page. Yes, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Gracias. Jai.